Nariño. El presidente de la Asociación Colombiana del GLP Gasnova alertó que el precio internacional del gas se mantendrá alto por al menos dos años. Viviana Villate, ¿por qué y cuál es la situación para América Latina y para Colombia? Ana Milena televidentes, muy buenas tardes. Pues Gasnova alertó que en el país el total de ventas de gas propano se ha disminuido en un 8,6%. Esto como consecuencia de los incrementos que han tenido los precios por cuenta de la alta demanda de gas en China para la producción de plásticos. Esta situación ha generado que en países de América Latina los precios incrementen hasta por el doble, resultando afectada. ¿Y por qué es relevante esta situación? Porque recordemos que en Colombia alrededor de 12 millones de personas, es decir, unas 3,6% millones de familias consumen gas propano. Esto ocasionaría que cada vez más hogares tuvieran que consumir leña para la preparación de los alimentos. Escuchemos al presidente de Gasnova con el llamado al Gobierno Nacional. Esto invita a, a pensar en ampliar los subsidios que hoy solamente cobijan cinco departamentos a todos los departamentos del país. Eh, es el único servicio público que no cuenta con ese subsidio universal, universalizado para los estratos 1 y 2. Y además existen otros subsidios como por ejemplo el que se da para la gasolina y el diésel que son combustibles altamente contaminantes. Ecopetrol tiene un descuento vigente hasta junio de este año a las distribuidoras de gasa para su compra. Sin embargo, Gasnova asegura que de continuar de no continuar ese descuento habrá mayores incrementos en los precios que finalmente se trasladarán al consumidor final. Información desde el norte de Bogotá, Viviana Villate, Noticias Caracol.